Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Cifras oficiales de homicidios pasaron de 4,5 a 6,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes entre 2018 y 2022. Aumenta el uso de armas de fuego y los crímenes en la vía pública. Anoche, de hecho, mataron a un taxista en lo que parece ser un asalto, esto en Huechuraba, zona norte de la capital. En Renca indagan el hallazgo de un cuerpo calcinado. El fracaso de su acusación constitucional contra el ministro Ávila golpea a la derecha. Evópoli desdramatiza. RN pide reunión de urgencia en Chile Vamos. Boric llega a Europa dejando atrás el caso Convenio, donde ahora se menciona a la fundación de la expresidenta Bachelet. En el deporte, Flamengo oficializa la salida de Vidal y el Rey aterriza ahora en el Atlético Paranaense. Cristian Garín avanza en Rumania para volver al top 100.